Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo, ¿vale? Y como estáis viendo en vuestras pantallas, tenemos aquí, vamos a estar reaccionando a un vídeo sobre los jugadores más con más potencial de todos los países, más o menos así, traducido un poquito el Spanish, ¿vale? Jugadores, los jugadores con más potencial de cada país o algo así creo que se llama, el Wonder Kids, no tengo ni idea de qué significa. Pero bueno, todo este vídeo está sacado del vídeo de Austros, vamos a hacer una reacción a este, así que bueno, si queréis, por ejemplo, ver el vídeo completo, porque hay cosas que, por ejemplo, voy a suprimir, voy a dejar los que más chicha tengan, lo tenéis en la descripción. Además de esto, bueno, tiene un montón, por ejemplo, de vídeos y un montón de cosillas interesantes. Y bueno, también si queréis más reacciones o tal, incluso podríamos hacer una colabo con Austor, que no creo que sea digne hacer una colabo un tío de 175.000 suscriptores contra uno de 3.000. Pero bueno, está ahí por intentarlo, así que vamos a empezar con el vídeo, ¿vale, chicos? Que no se nos olvide, aquí vamos a dejar un buen like, que es lo que deberías de estar haciendo tú ahora mismo. Como veis, yo ya estoy suscrito a su canal. Y empezamos, Davis, media 72 a media 88. Este tío va a ser una auténtica locura. Y como sea que un jugador de media 88, literal, que yo me voy. Si alguien más me quiere acompañar y tirar la play por la ventana, o sea, este jugador o va a valer medio millón de monedas todo FIFA, o no lo entiendo yo, porque yo esta media no, o sea, no. Es increíble este jugador y me parece una auténtica vergüenza que no haya sacado Future Star, que me parece que lo sacó el año pasado. Pero bueno, no, si ha habido jugadores que también lo han sacado en Padou, jugador del que sí que he escuchado hablar y bueno, tiene bastante buena pinta, 84 en defensa, 84 en físico, ahí estamos, de Gales. Y la verdad que este tipo, bueno, Ansu Fati, ahí estamos, chicos, Ansu, el chiquitín de Ansu, ¿vale? Ansu Fati, una auténtica locura de jugador. Por favor, que este tío llegue a tener esta media, porque a mí me cae, o sea, es como que tengo una conexión con él que, por ejemplo, nunca he tenido con Mbappé ni con Haaland, mucho menos, no sé por qué, pero con Ansu Fati, aunque yo sea el Madrid, ¿vale? Que sí que mucha gente puede estar, va a decir, ah, este es del Madrid, este va a jetear. No, para nada. Me parece que tengo una conexión con él, ¿vale? Todo el mundo sabemos cómo, lo que es eso como aficionados, y la verdad que me parece una auténtica locura y espero sobre todo que llegue al nivel máximo. Y bueno, tiene 17 añitos, o sea, que yo tengo 17 añitos y estoy comiendo perritos mientras veo serie de Netflix. ¿Qué me está pasando? Tío, yo antes no era así, tío. Y ahora está Bailey, que Bailey también, una auténtica locura de jugador de Jamaica, muchísimo futuro. Ahí está, chicos, también otro que me siento muy conectado con este jugador, ¿vale? Delight, Matisse Delight, realmente es un jugador que me parece una auténtica locura, que va a ser el mejor central de su época, va a superar a Van Dijk, va a superar a Ramos, va a superar a Bonucci, va a superar a quien sea, ¿vale? Y la verdad es que para mí, tiene un futuro increíble y me parece una vergüenza que no haya sacado Touch. Para la gente que entienda de FIFA, ¿me puede explicar por qué Delight no ha sacado Touch si ha sacado 4 cartas? Y me parece, ha sacado un montón de cartas y no ha sacado Touch, o sea, saca Totti, ¿vale? Que sí, te lo compro el año pasado, pero no saca Touch. Y, por ejemplo, eso a mí me parece una falta de respeto y yo siempre me compro su Touch, o sea, llevo desde FIFA 18 comprándome su Touch, y la verdad que me parece una auténtica falta de respeto. Y yo a este jugador me lo compré, dije, madre mía, qué chetado está. Y desde entonces yo empecé a ver highlights de este chico, que es una auténtica locura. Me lo podéis poner en los comentarios y me decís jugadores y tal, y vamos reaccionando un montón de cosas, incluso más vídeos de Austor, que tiene muchos vídeos muy interesantes. Como digo, primera línea de descripción tendréis su canal. Pero también decir que estos jugadores no suelen dar el máximo, ¿vale? O sea, no suelen llegar a media 86, no suelen llegar a tal. Mira, por ejemplo, Golovin, se especulaba que iba a tener media 89, me parece, hace 2 años, en el mundial este que jugó con Rusia, se especulaba que iba a tener media 89, iba a ser un jugadorazo. Es más, le pusieron media 81, me parece, en FIFA, y ha ido bajando el nivel. Por cierto, este tío tiene una foto, esta foto es exactamente igual a la de una piba que literalmente que tendría que verla, o sea, son parecidos más que razonables, o sea, es increíble. Si os gusta este tipo de ideas por una serie, a mí me parece una auténtica locura sacar jugadores que se parecen a famosos, o a youtubers, o a lo que sea. Hostia. Wolf. Y aquí tendríamos a Hakimi, después de haberme dejado medio hígado en el suelo, tendríamos a Hakimi, que a ver si vuelve ya al Real Madrid, 95 de ritmo, o sea, es una auténtica barbaridad de jugador. Y aquí va Haaland. Vale, estaréis viendo ahora mismo una entrevista a Haaland. You became the youngest player in UEFA Champions League history to score a first half hat-trick. How are you feeling right now? I feel very good. Anything else? You ask how I feel, I ask. What's the secret? 17 goals now this season in 9 games. Work hard. You've seen the Liverpool result, they lost 2-0 tonight. In 2 weeks you go to Anfield. Your father scored there in 1997. Are you going to follow suit? I hope so. How are you feeling? Y sí, la verdad que a mí tampoco me gustaría entrevistar a este tío, o sea, es una auténtica locura. Pero bueno, aún así un jugador que tiene mucho futuro, esperemos que llegue a este nivel. Aunque lo más normal es que lo acabe pasando, va a ser tipo, no un Lewandowski, porque igual Lewandowski no tal, pero seguramente la gente que tal sabe por dónde voy. Y sí, es un tío que pinta bastante top, o sea, la verdad que todos los equipos lo quieren fichar, todos los equipos tal. Pero bueno, la verdad que me gusta bastante Haaland. Y Haaland es otra auténtica bomba al que yo quería reaccionar, ¿vale? Haaland me encanta, tiene un futuro que, por ejemplo, va más o menos por el camino de Dybala y que espero que
siga todo hacia adelante, ¿vale? Que yo creo que va a estar por el nivel, pues, de estos, de Mbappé, si va a ser más o menos, van a estar ahí más o menos la generación, y va a estar a un nivel de Mbappé, de Light, o sea, van a estar estos tres, y va a ser un MCO increíble y súper codiciado. Es más, yo diría que va a estar en la Premier, que si me parece que no lo ficha ningún equipo este año, me parece que yo diría que de aquí a 5 años estará en la Premier, sacándose el auténtico rato, o sea... Y va a ser literal lo que va a hacer este chaval, va a ser una auténtica locura. Bueno, tiene 20 añitos, es bastante joven y esperemos que le vaya bien durante toda su carrera. Sobre todo que no se le rompa nada. Y bueno, Holocek, te puedes... Bueno, media 88, o sea, ¿este tío quién es? Pero bueno, aquí va Joao Félix, otro grande, otro con mucho potencial, 20 añitos que tiene. A ver si es verdad y sigue demostrando cosas, porque para mí este año no ha demostrado lo que vale. Creo que ha salido muy caro y que como no salga bien, se puede venir tragedia. Aún así, está bastante bien, es un tío de 20 años, vaya a conseguir nivel y tal, pero no sé, este año no me ha dicho nada, ¿vale? Quiero recordar que no me parece para nada mal jugador, pero este año no me ha dicho nada, al igual que Jovic, ¿vale? Jovic este año no ha jugado casi nada de minutos, ha marcado goles en fuera de juego, ha marcado tal, pero no, o sea, la mayoría de goles en fuera de juego, la mayoría de cosillas así, y no es que no me ha dicho gran cosa Jovic, aún así tiene potencial, o sea, obviamente va a llegar a bastante, pero no sé si en el Madrid, es lo que más me preocupa, que creo que en el Madrid no va a ganar nada, porque no están dando minutos, no están dando nada, de todos modos está ahora mismo con una presión de no marco gol en fuera de juego, lleva como 2-3 goles nada más en un año, sí que es verdad que ha jugado igual 300 minutos, pero bueno, aún así no me parece que sea malo, pero no sé si en el Madrid va a continuar. Y Kangin Lee, ¿vale? Jugador con mucho potencial del Valencia, ¿vale? Muy, muy bueno este tío, y la verdad que pinta bastante, bastante bien. Takefusa Kubo, decidme quién nos ha tocado los malditos huevos en un Food Champion que no sea Takefusa Kubo. O sea, me sale cada Food Champion, que son 30 partidos, 17 son con Takefusa Kubo. Traen al cubo, te meten la clapeada y luego se van para su casa. O sea, es que me parece humillante lo que te hace el cubo este. O sea, es una auténtica locura. Bueno, la carta Future Star tiene 95 de regate y es auténtica locura. Yo a este tío le he visto jugar de cuando era chiquitito, ¿vale? De cuando jugaba en el Barça. Pero reacciones así de ahora no las he visto. Así que bueno, sí que me interesaría verlas. Igual las veo por mi cuenta, igual las grabo. No sé, ponedmelo en los comentarios. Y continuamos con Lunin, jugador que tiene media... Bueno, que acabará con media 87, que se ha hecho una temporada de auténtica locura en el Valladolid. Me parece que fue jugador de la temporada y solamente... No, algo así, ¿vale? Ha ganado bastante premios con el Valladolid y acaba de llegar. Me parece una auténtica locura. Tiene un futuro realmente increíble y yo creo que va a superar la media 87 y la media 88. Y yo creo que se va a quedar más o menos por ahí media 89. 90 y va a ser más o menos mejor que... Yo creo que va a ser, por ejemplo, mejor que Ederson, ¿vale? Sin ningún tipo de duda. Y la verdad que está bastante, bastante bien este portero, que, como digo, es del Real Madrid, está cedido, así que a ver si pinta. Y luego está aquí Macías, otro jugador del que dije una vez, oye, pues quiero reaccionar a jugadores, que nunca lo he hecho, pero quiero reaccionar a jugadores, decirme jugadores. Y me escribió mucha gente Macías y casi saco un vídeo reaccionando a este tío, y este tío es una auténtica locura, ¿vale? Si queréis que lo saque, ponedmelo en los comentarios ahí, y veo que hay mucho apoyo y tal, lo sacaré. Siguiente jugador, Lautaro Martínez, media 91 se quedaría este auténtico bicho. Yo incluso diría que va a tener media 93, que va a estar ahí pegado a Haver. Yo creo que este tío va a ser una auténtica locura. Con 22 años lo que está haciendo no es normal. No va a ser un Mbappé, porque Mbappé ya os adelanto que va a tener mucha más media, pero Lautaro Martínez debería estar por encima de todos estos. Y estamos viendo que hay bastante futuro, que la gente se cree, se va a ir a retirar Cristiano, se va a retirar Messi, ya está, fútbol ya ha dejado de tener sentido para mí. No, yo creo que va a seguir habiendo jugadores, va a haber jugadores con mucho futuro, va a haber jugadores que den el subidón y suban así por la cara, luego jugadores que se quieren estar, o sea, va a seguir habiendo chicha en el fútbol como todos los años y todas las temporadas y todos los siglos. El jugador que todos estabais esperando, el jugador francés Mbappé, se quedaría con media 95, ¿vale? Como estamos viendo, solamente le suben 6 puntitos porque ya tiene media 89 y obviamente media 99 no le pueden poner. Ni media 96, ni media 97, ni media 98, no creo que se lo pongan nunca, pero es una auténtica locura lo que está haciendo este chaval con 21 años, ¿vale? Y bueno, como os podéis fijar, prácticamente no le cambian las estadísticas. No le cambian las estadísticas salvo, bueno, el pase, el físico, que son cosas que se acaban mejorando con los años, pero el tiro es lo que le cambia en este chaval en cuanto empieza a tirar bien. Yo creo que va a pasar la media 95 y mucha gente tal, o sea, va a llegar a media 95 porque yo creo que van a poner ahí un límite de que los jugadores no lleguen a media 96 porque le sacas dos if y no tienes ya para sacarle un touch, no tienes ya para sacarle un toti, y para mí sacar un jugador que tenga media 95 va a ser muy arriesgado. Por lo que van a tener que hacer una bajada de medias generales. Y yo creo que algo así van a hacer. Porque Mbappé, si ya le ponen media 95, no, Anaki saque 2 y se queda ya con media 97. Y como saquen una carta, por ejemplo, de la Champions y otra carta de lo que sea, está, o sea, ya no funciona el juego. Ya, o sea, con este tío ya no funcionaría el juego. Y ha pasado muchas veces con Messi y con Cristiano, que han llegado incluso a cartas 98, ¿vale? O sea, increíble. Y Osimhen también, que salió Future Star nigeriano, media 88, 21 añitos, 93 de ritmo. Bastante bien este Osimhen. Y la verdad que yo creo que pinta bien. Continuamos
Vamos con Jadon Sancho, media 94, inglés, 20 añitos que tiene este jugador y que se merece que, bueno, que yo creo que le van a poner media ya 86 o 87 en el FIFA que viene. Y a este tío le pasa algo parecido a por ejemplo, a Vinicius. En cuanto aprenda este tío a tirar, va a ser una auténtica locura. Y como estamos viendo, media 94. O sea, vemos que van a tener que bajar las medias porque estamos diciendo que este Sancho va a ser mejor que Messi. No me parece para nada mal, no me parece menos incorrecto. Pero sí que van a tener que haber bajadas de medias porque es que es lo que os digo, sacan un par de IF, sacan un Totti y prácticamente no va a haber diferencia. Que sí, que en un Totti le va a poner 99, 99, 99, 99. Pero es que si saca dos IF, le van a poner 98 de ritmo, 97 de regate, 94 de tiro y yo ese 85 de físico, ¿vale? Por deciros un par de ejemplos, ¿vale? Pero no sé, van a tener que reajustar sobre todo las medias o van a bajar los IF o tal. Pero bueno, media 94, la verdad que se vienen unas épocas bastante buenas y como estamos viendo todos por más o menos los 20 añitos, ¿vale? De aquí a 5 años el fútbol va a ser una auténtica revolución, igual que el Sar. El Sar es otro jugador que también pinta bastante bien, está jugando en el Watford y la verdad que estoy bastante fuerte con este jugador y a ver si llega lejos. Por aquí tenemos a Tonali, ¿vale? Jugador que también ha sacado carta Future Star, media 91 se nos quedaría la cartita y la verdad que bastante, bastante interesante y sería una auténtica locura tener una carta así en el FIFA. Seguramente, si no es este año el que viene, Ana que saque un par de GIF, la tendremos así parecía y va a ser una carta que aparte, hablando fuera de FIFA, este jugador va a empezar todos los equipos se van a empezar a interesar en este jugador, tiene 20 añitos, está haciendo bastante buenas cosas en la Serie A y bueno, va a ser un muy buen MCD, a la vez que Camavinga, que como ya ha pasado Francia, yo creo que no es ninguna sorpresa. Camavinga tiene 17 años y a mí me parece una auténtica locura de MCD y aún así pues no lo han metido porque obviamente está Mbappé, pero decidme si queréis que por ejemplo reaccione al futuro de la selección francesa, al futuro de no sé quién. La verdad que si veo que este vídeo tiene mucho apoyo lo estaré haciendo, así que bueno, ya sabéis, dejar ahí un buen like, suscribiros y vamos a continuar con el vídeo. Aquí tenemos, chicos, a un jugador que me recuerda mucho a Urufifa Club, ¿vale? Que estuve hablando una vez con él de este tipo de jugadores que tenían potencial y le pregunté ¿quién es el jugador que más potencial tiene de la selección uruguaya? Obviamente me dijo Valverde, que no caí yo en ese momento de que era Valverde, pero sí, una auténtica locura de jugador y la verdad que se lo merece 100%, se deja la piel en cada partido, está corriendo todos los 90 minutos, 90 de ritmo, para nada es mucho, pero bueno, 87 en defensa, 88 en físico, 84 en tiro, o sea, realmente son estadísticas que lo van a subir bastante en cuanto tenga más, no, más pase y más regate, o sea, la carta ya de aquí va a ser una locura el año que viene, le van a poner medio 83, imaginaos a un tío que tiene ya de inicio 80 de ritmo, 78 de defensa, 83 de físico. Bueno, igual el físico no se lo suben tanto. 81 de físico, 79 de regate, 80 de pase y 75 de tiro. Imaginaos a un tío así, ¿vale? Que va a costar mínimo 80.000 monedas la primera semana. Y va a ser una auténtica locura jugar con él. Lo malo que tiene 3 de skill, 3 de pierna mala. Pero bueno, ya hablando más de fútbol, este tío la verdad que se merece todo. Que bueno, la verdad que me parece que es un tío de una auténtica máquina y que va a llegar muy lejos. Y al menos eso es lo que espero, ¿vale? Que no se le tuerza nada en ningún momento y que tire todo para adelante. Al igual que este, ¿vale? Vinicius, que está dando más o menos ahora la sorpresa en los últimos partidos. Pasaría media 92 sin ningún tipo de duda. Pero aquí tengo yo un par de preguntas. O sea, por decirme por favor si estáis de acuerdo conmigo o no. ¿Por qué le pones 70 de tiro y 84 de regate? O sea, debería tener 65 de tiro, suprimes un poco el tiro y le metes más regate, 86 de regate mínimo, para que fuese más realista. Todos sabemos que Vinicius no tiene el mejor tiro. Hay jugadores que tienen media 80 y también tienen 60 de tiro. Hay jugadores así. Pero es que es normal porque eres un tío joven, eres un tío al que te has dedicado más. Y es que es normal, ya que al ser brasileño, en Brasil se juega un fútbol totalmente distinto. Le gusta más el ritmo, el regate, la fiesta, la droga, tal, que tira más por ahí, que es rápido. Un Robinho, ¿vale? Para que me entendáis. Y lo veo normal. Yo veo normal que le pongas 65 de tiro y 87 de regate a que le pongas 70, ¿vale? Que estamos hablando de que tiene el mismo tiro que Saint Maximin. Y ahora Saint Maximin me parece que ya más goles que Vinicius. Y no tiene nada que ver, pero no sé. Yo creo que a 88 de tiro nunca va a llegar. Yo creo que a 87 de pase sí. A 79 físico de sobra. 95 de regate también. Y 97 de ritmo sí. Pero 88 no. Yo creo que se va a quedar en 84. Y va a bajarle un poco la media con el paso de los años a 91, 90, algo así se va a quedar. Sinceramente, aunque me parece que obviamente tiene un futuro de locos, ¿no? Un futuro escandaloso. Y bueno, hasta aquí sería el vídeo. Como os he dicho, vale, tenéis el canal de Austor en la descripción. Yo ya estoy suscrito, no sé a qué estás esperando. También te puedes suscribir al mío, así que nada, chicos, lo dicho, que queréis más vídeos así, que queréis más vídeos reaccionando, queréis más vídeos tal, ponedmelo en los comentarios y nada más que decir, nos vemos en siguientes vídeos. Por favor, no me hateéis muchos, adiós. ¡Suscríbete!